Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta mesa redonda online que forma parte de las actividades de la segunda semana de la ciencia y de la innovación de La Rioja. Hoy precisamente tenemos un tema pues que es paleontológico, que bueno, pues no podía ser de otra manera estando yo por aquí. Y bueno, precisamente el tema de esta mesa redonda es Dinosaurios 2.0, la paleontología como protagonista en los geoparques UNESCO. Y tengo la gran suerte de contar conmigo con dos ponentes de excepción, que bueno, pues son la verdad, son dos figuras que son de referente en sus temas de especialización en paleontología. Y tengo conmigo al doctor José Ignacio Valenzuela Ríos, que es catedrático de paleontología en la Universidad de Valencia, miembro del Comité Científico Internacional de la UNESCO en Cambio Global y Evolución de la Vida, presidente del Comité Nacional Español de los Proyectos PIGC UNESCO y además vicepresidente de la Subcomisión Internacional de Estratigrafía del Devónico. Además, es especialista en unos, no sé llamarlos vertebrados o invertebrados, no se sabe muy bien, que son los conodontos y que la verdad es que son extremadamente útiles y ya hemos tenido aquí su presencia en La Rioja para precisamente hablarnos de ellos. Y por otra parte, tengo al doctor José Ignacio Canudo, que es también catedrático de paleontología en la Universidad de Zaragoza y además director del Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza, y el cual, bueno, pues es un referente igualmente en el campo de los dinosaurios y que, bueno, pues la verdad es que tuve la gran suerte de que formara parte de mi comité de tesis y hemos trabajado juntos y la verdad es que es un placer siempre contar con él y además también ha venido varias veces a La Rioja a contarnos los grandes descubrimientos que hace su grupo de investigación, Aragosaurus. Y bueno, la verdad es que estoy encantada de que estén aquí y por comentar un poco la dinámica, vamos a hablar un poquito pues, de qué hace falta para ser un geoparque, ¿verdad? Y pues qué trabajo se hacen en los geoparques. Entonces, en primer lugar, le voy a dar la palabra al doctor José Ignacio Valenzuela y bueno, pues adelante y bueno, cuéntanos un poco acerca de los geoparques, de qué hace falta para ser un geoparque. Hola, buenas tardes, gracias Angélica y buenas tardes a todos. En primer lugar, pues eso, agradecer la invitación a participar en esta mesa redonda y estar otra vez en La Rioja, aunque sea virtualmente. Y por supuesto, es un placer volver y poder contribuir. Y también es un honor poder estar aquí. Y yo quería, antes que nada, un poquito hace 6 años. El 17 de noviembre del 2015 fue cuando la Conferencia General de la UNESCO, pues acordó la creación del Programa Internacional de Ciencias de la Tierra y Geoparques, sobre la base del preexistente Programa Internacional de Ciencias de la Tierra, del cual, como has comentado, soy el presidente del Comité Nacional. O sea, actualmente este programa consta de dos patas. Uno son los proyectos internacionales de geociencias. Este programa el año que viene cumplirá 50 años. Y otro es el programa de los geoparques globales de la UNESCO, que, como digo, llevas 6 años y que solamente por su incorporación a este programa ha podido tener en marcha UNESCO, ya que abrir un nuevo programa en la División de Ciencias de la Tierra de la UNESCO hubiera sido inviable. Así que este programa, pues, como digo, tiene dos patas, dos pilares. Uno es el Programa Internacional de Geociencias y otro es el de los geoparques. No obstante, bueno, y que ¿qué es un geoparque o cómo se entiende que son los geoparques o deben ser los geoparques que obtengan o que tienen el marchamo UNESCO y que lo revaliden? Porque no sé si se conoce que los geoparques, cuando obtienen el marchamo UNESCO, son revalidados cada 4 años. Es decir, son inspeccionados y se le hacen una serie de preguntas, de observaciones, vienen los evaluadores. Y si cumplen con todo lo que se estima necesario, pues se les da una tarjeta verde y si no, pues una tarjeta naranja, no amarilla, que tienen que hacer una serie de cambios, de modificaciones para continuar con la revalidación. O si
no cumplen con nada, pues se les da una roja y bueno, pues luego pueden volver a presentarse, eso no es problema. Pero bueno, ¿qué son los geoparques? Pues es un mecanismo de cooperación internacional por medio del cual zonas con un patrimonio geológico de valor internacional, esto es importante, las zonas que se presenten a candidatas tienen que tener un patrimonio geológico de valor internacional. Claro, nosotros como paleontólogos, pues si ese valor geológico es paleontológico, pues bueno, de eso creo que hablaremos un poquito más. Y además se tiene que aplicar con un enfoque de abajo arriba en la conservación de ese patrimonio, es decir, que son las comunidades locales, los consorcios son muy variados porque pueden ser pues un grupo de municipios que se junten y que tengan una idea en común, puede ser pues la provincia, la comarca, etcétera. Eso es muy variado. Entonces, como digo, se respaldan unos a otros para promover con las comunidades locales la conciencia sobre dicho patrimonio y adoptar un enfoque sostenible dentro de la zona. Y entonces, a través del Comité Nacional Español de Geoparques, pueden solicitar ser geoparques mundiales de la UNESCO. Porque esto está así con los estatutos actuales del programa. Tiene que ser una zona que tenga un valor de relevancia internacional, geológico, y que parta de comunidades locales o de, digamos, tiene que ser un enfoque de abajo arriba. No puede ser que un gobierno autonómico diga queremos un geoparque y a partir de ahí se diseñe, sino que tiene que ser al revés. Tiene que ser a partir de las comunidades locales. Y en el fondo lo que pretende es que arraigue población, que se utilice el patrimonio como vehículo tanto de información como de investigación, pero sobre todo de mantener la población y de ayudar al desarrollo socioeconómico de la región implicada. Entonces, digamos que como dos cosas a remarcar, una es el recurso geológico, el patrimonio geológico, el desarrollo sostenible y el desarrollo socioeconómico del territorio en el cual está este patrimonio. Y esto implica que también se tiene que presentar un plan de gestión de ese patrimonio. Y bueno, se tienen en cuenta, por ejemplo, pues que los lugares cuenten con infraestructuras, que cuenten con un plan de diseminación de la ciencia, de difusión del patrimonio, etcétera, etcétera. Y un hecho importante, al ser una figura UNESCO, se procura que no coincidan o que no se solapen en gran parte con otras figuras UNESCO que estén instaladas en el territorio. Y si así fuera, sí hay que, de alguna manera, hay que justificar muy bien por qué se considera la necesidad de un geoparque habiendo una figura ya UNESCO dentro del territorio. Si es un solape del geoparque, si es un solape pequeño no pasa nada, pero si los solapes son grandes hay que justificarlo muy bien. Y bueno, yo creo que de momento puedo parar aquí mi intervención y luego, pues si surge al hilo del debate o de las preguntas, pues bueno, si soy capaz de contestar o de aportar algún dato más, pues así lo haré. Pues muchísimas gracias, Nacho. Una exposición, vamos, muy, muy clarificadora. Y bueno, y ahora me gustaría dar la palabra al doctor José Ignacio Canudo, que yo sé que tiene mucha relación con el Geoparque del Sobrarbe. Y bueno, y digamos, las actividades que han ido realizando y que además participan en una serie de programas interesantísimos dentro de ese geoparque, no solamente desde el punto de vista paleontológico, sino también desde el punto de vista geológico. Y bueno, pues José Ignacio, si nos puedes un poco contar tu experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Angélica. Primero, muchísimas gracias por haberme invitado. Es un placer estar con vosotros y con todos los oyentes. Yo voy a dar a lo mejor otra visión diferente, ¿no? Yo nunca he estado en una gestión de un geoparque ni tan siquiera desde el inicio, pero sí que he estado tanto en el geoparque de los Pirineos, como del Sobrarbe Pirineos, como has comentado, como tanto como el del Maestrazgo. Son dos zonas en las cuales, pues como investigador, nuestro grupo lleva trabajando pues 30 años. ¿Y por qué digo esto? Porque el geoparque, una parte importante, o al menos así lo entiendo yo,
es que al final es un producto científico. Es decir, no es una mera fotografía en el territorio, sino que tiene que haber un estudio científico que lo ponga en valor. Al final trata de divulgar ciencia y conocimiento y que los visitantes al geoparque disfruten de esa ciencia y conocimiento. Y además el estudio científico es lo que permite buscar esa singularidad que antes decía Valenzuela, el doctor Valenzuela. Es decir, la singularidad que tiene que tener un geoparque tiene que venir del estudio científico. Y ahí es donde nosotros entramos, ¿vale? Donde hemos entrado y vamos a dar algunos ejemplos, ¿no? Es decir, tiene que haber un equipo de investigación lo más diverso posible, en este caso de paleontología, que es nuestra especialidad, que permita poner en valor ese bien. Una huella de dinosaurio, pues afortunadamente la hay en casi todas las comunidades del norte o del noroeste de la península ibérica. Pero cada una de esas huellas, cada uno de esos yacimientos tiene sus singularidades, que viene del estudio científico, ¿no? Voy a dar algunos ejemplos de cosas, de actividades que hemos hecho, sobre todo buscando que sean actuaciones que no se queden exclusivamente en una publicación científica, sino que en el territorio cale. Y una de ellas, por ejemplo, es en el Geoparque del Solbarbe. Antes de que existiera el propio geoparque del Solbarbe, y fue una de las, precisamente, de los activos que fue usado para la propuesta, que es, no son dinosaurios, son otro tipo de vertebrados, que son los osos de las cavernas. Pues en Tella, es una pequeña localidad cerca de Bielsa, en el Pirineo de Huesca, que ya hace unos años encontró una cueva con huesos de osos de las cavernas. Lo excavamos, lo estudiamos. Y ahí surgió la cuestión que nos suele pasar a los que estudiamos vertebrados, grandes vertebrados. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Nos preguntaban desde el pueblo, ¿cómo podemos sacar rentabilidad en el territorio a ese trabajo? Porque si no os lleváis los fósiles, en este caso a Zaragoza, y aquí no sabemos nada ya de ellos. Bueno, pues lo que diseñamos es una actividad, un poco trabajando en conjunto. Insisto, el geoparque aún no existía, entre el ayuntamiento, sobre todo, y nosotros, en los cuales se hizo varias acciones. Primera de ellas, la cueva, una vez excavada, se preparó para la visita. Pero no una visita tipo Nerja, que digo yo, una visita, sino una visita un poco tematizada, que tienes que ponerte el casco, tienes que agacharte. Y al fondo de la cueva se mantuvo parte de la excavación con los huesos in situ. A partir de allí, pues se puso luz y entonces hay visitas desde hace ya 25 años, visitas a esta cueva, ¿vale? Visita a esta cueva, que recomiendo que si alguien va a Tella, es una experiencia muy, muy bonita, única además, en la cual con una visita guiada con un guía del territorio, formado de manera que sea del propio territorio, de uno de los pueblos de alrededor, vaya, les hagan la visita tematizada, en fin. Luego, además, el mismo pueblo ha sido un museo donde se exponen los fósiles verdaderos, parte de los fósiles que están en la cueva. Todo eso lleva su proceso burocrático, pero todo se puede solucionar. Bueno, resultado de la investigación, se consigue un activo, en este caso para el geoparque, pero en realidad es para el territorio, que para que nos hagamos una idea, por Portilla, que es un pueblo, ahora tiene algún habitante más, pero cuando nosotros empezamos a trabajar tenía 4 habitantes, ¿vale? Un típico pueblo deshabitado. Ahora hay un restaurante, ahora pasan por el centro más de 20.000 personas, por ese centro cada año. Estamos hablando de que ha sido un cambio importante. Yéndonos al otro lado, al sur de Aragón, ¿vale? Lo que es el geoparque del Maestrazgo, ¿no? Allí nosotros, pues también desde el inicio hemos estudiado los dinosaurios, que es nuestra principal actividad. Y sobre todo me quiero referir a las ignitas. En el Maestrazgo hay sobre todo unos yacimientos en la localidad de Galve que fueron los primeros que se limpiaron y que se pusieron a la visita en Aragón y de los primeros en España, con una persona bien conocida que es como fue Félix Pérez Lorente, porque trabajábamos con él, ¿vale?
Bueno, pues esos yacimientos fueron, vamos, en todos los informes iniciales del geoparque, una parte fundamental, ¿vale? Una parte fundamental como uno de los bienes en los cuales estudiados, por supuesto, yo quiero insistir en eso, que tienen que ser estudiados, investigados en buenas revistas, pero luego preparados para la visita, incluso con guías locales. Podría dar muchos más ejemplos, pero yo creo que en este caso el investigador, además de hacer su trabajo de ponerlo en valor, tiene que dar un pasito más adelante, ¿vale? Tiene que dar un pasito más adelante y en lugares que en los yacimientos que se pueda, hay que hacer un esfuerzo por divulgarlo, ponerlos en valor y que la gente lo pueda visitar. Eso es uno de los principales activos que van a tener los geoparques desde la parte de paleontología. No todos los yacimientos se pueden visitar, pero hay yacimientos, ya que estamos en La Rioja, como los de las ignitas de los dinosaurios, que pueden ser visitados. Por tanto, esos sin duda son un activo fundamental para el desarrollo de un geoparque. La parte de la singularidad, yo quiero insistir sobre eso, que eso es muy importante que a veces no termina de entender. Tiene que venir del trabajo del científico, ¿vale? Hay que ayudar, hay que ayudar desde el inicio de la investigación, pero luego también después a los equipos de investigación para que eso siga vivo y en todos los geoparques puedan aprovecharse y desarrollarse de estos bienes paleontológicos. La Rioja tiene vamos, yo antes lo hablaba con Angélica, bueno, pues esto ha sido un pequeño, pequeño revés, pero bueno, Roma no cayó en un día. Quiero decir que lo que hay que hacer es ver dónde han hecho el hincapié de que hay que mejorar y trabajar en esas mejoras. Y sobre todo, apoyar a los investigadores, que va a ser fundamental para que un geoparque, como en este caso de La Rioja, pero como cualquier otro, salga adelante. Bueno, eso es una pequeña. Yo encantado de contestar a cualquier pregunta y con esta pequeña introducción un poco centrar un poco lo que nosotros aportamos y podemos aportar a los geoparques. Pues muchísimas gracias. Recordar a quienes esté viendo, oyendo, que pueden en cualquier momento mandarnos preguntas, cuestiones, y que bueno, que tanto los ponentes como yo pues estaremos encantados digamos, pues solventar y aclarar. Y bueno, precisamente una de las cuestiones es, claro, el proyecto de candidatura a Geoparque de Huellas de Dinosaurio, pues bueno, no ha pasado. Digamos, esa candidatura nacional, no hemos pasado a la fase internacional. Y bueno, la verdad es que yo soy optimista, yo pienso que, bueno, yo siempre soy optimista y persistente, y yo pienso que, bueno, porque hay que seguir trabajando por obtener esa calificación UNESCO, ese sello. Y bueno, querría preguntar precisamente, bueno, quizás Nacho es el que nos pueda quizás explicar un poquito mejor. ¿Qué ha pasado? O sea, ¿qué nos ha faltado? ¿Qué tenemos que retocar un poco? Porque bueno, ya lo ha comentado un poco el consejero y demás en sus declaraciones, pero bueno, por ponerlo un poco que veamos dónde tenemos que poner el callo, por así decirlo. Esto es casi un asalto, pero bueno, no importa. Pero muy, muy por encima, muy por encima. O sea, ¿qué No, nos bueno, falla? Mejor aquí. también tenéis que tener en cuenta que otras candidaturas, bueno, para empezar, España solo puede presentar dos candidaturas por año, máximo. Ha habido algún año que incluso se han quedado desiertas. Y tenéis que tener en cuenta que había otras candidaturas que llevan trabajando muchos años y que les pasó lo mismo que a vosotros. Y que, como decía Iñaki, pues han ido aprendiendo, han adoptado las sugerencias que se les hizo, las han mejorado y han presentado pues una propuesta mucho más fuerte. Y es simplemente eso. Se os habrán hecho una serie de observaciones y entonces, bueno, pues tenerlas en cuenta. Y a partir de ahí hay que tener en cuenta también que hay que justificarlo muy bien todo y cada vez más porque la competencia es fuerte. Y entonces yo creo que la singularidad sí que la tiene, porque alguien podría pensar, bueno, pues si en el Maestrazgo también hay huellas de dinosaurios y hay dinosaurios y tal. Sí, pero en eso tanto tú como el doctor Canudo lo saben mucho mejor que yo, pero son muy diferentes, ¿eh? El registro, el patrimonio que hay
en La Rioja y el del Maestrazgo son distintos. Además, también la geología es distinta, en fin, que quizás eso habría que remarcarlo desde la parte de vista científica, que a mí personalmente, pero esa es mi opinión personal, la parte científica me pareció que estaba muy bien. Pero tenéis que tener en cuenta que en la evaluación no solo cuenta la parte científica, porque la parte geológica viene a representar un poquito más de un tercio del valor total. Hay parte, como comentaba antes, por ejemplo, tener una estructura de gestión estable. Además, y esto es importante, se considera muy positivo, además se obliga, que un geoparque tenga un director o directora científica contratado a tiempo completo. Es decir, tiene que ser un geólogo, una geóloga, un paleontólogo, una paleontóloga, a tiempo completo. Eso es importante. No que trabaje en una universidad y dedique tiempo, sino que esté contratado por el geoparque. Es decir, eso tiene que estar presupuestado y tiene que estar dentro de la estrategia de gestión, del programa de gestión que tiene que enviar pues en la solicitud. También hay que hacer hincapié o hay que hacer propuestas, abundando en lo que decía mi compañero anteriormente, de los desarrollos de programas de investigación e interpretación ambiental. Y es importantísimo porque, bueno, está claro, ya lo ha dicho él con toda la claridad, más claro no se puede decir, que es necesario. Y que además, digamos, se retroalimenta tanto el geoparque como las comunidades locales como los investigadores. También hay que pensar en qué iniciativas para promover el geoturismo se quieren desarrollar, y esto hay que presentarlo también. Y es muy importante, sobre todo ahora que estamos enfilados y todo pasa por la Agenda 2030, aunque muchas veces no se sabe lo que es, pero aparece en todo, ¿no?, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que haya un desarrollo económico regional sostenible o sostenido. Esto también tiene que mostrarse. Y se valora también, aparte del patrimonio geológico, se valora el patrimonio natural. Bueno, el geológico es también patrimonio natural, pero bueno, el resto de patrimonio y cultural. Y, como decía antes, en el caso de que haya solapamientos con figuras UNESCO, pues justificar muy bien por qué es necesario crear una nueva figura en el mismo territorio, y también que explicar cómo va a ser esa colaboración en la gestión entre las dos figuras y qué sinergias se van a considerar. Yo creo que, bueno, no sé lo que se os diría o cuáles serían la carta que se os envió, pero tened en cuenta eso y, bueno, yo os he aportado algunas ideas que igual os pudieran también ayudar en la próxima. Y sobre todo, también es importante que empecéis a trabajar en red con los otros geoparques. Eso es muy importante. Y que vayáis a visitar a otros geoparques y cómo funcionan. Y que aprendáis de ellos. Y eso viene muy bien. Y ahí la pandemia nos ha jugado una mala pasada. Sí, sí, sí. ha sido un poco... Pero la verdad es que agradezco mucho tus palabras, porque creo que eso nos tiene que dar impulso, nos tiene que dar... ánimo para, bueno, es verdad que la competencia era durísima y con proyectos, como tú bien dices, que llevaban muchos años en ello y que bueno, que nosotros como un poco como que acabamos de meternos en este follón, por así decirlo, y que creo que, bueno, que yo soy optimista y la verdad es que yo, como quiero tanto al patrimonio en el que trabajo, pues yo la verdad es que tengo las ganas y el esfuerzo de continuar trabajando y de conseguir bueno, pues que tenga ese reconocimiento que yo creo que se merece y que, bueno, que viene, como bien decía Iñaki, ¿no?, que el trabajo, ¿no?, que se viene realizando desde muchos años atrás. Yo soy una recién llegada aquí, es decir, desde que se empezaron los trabajos en La Rioja en los años 70, pues se ha hecho muchísimo, ¿no? Yo, pues como digo, voy a hombros de gigantes, por así decirlo. Entonces, bueno, pues nos queda por trabajar, pues a por ello. Pues ahí nos pondremos y bueno, pues a ver por qué camino se va. Y bueno, pues muchísimas gracias por esto. Y ya preguntando un poco, quizás en vuestra experiencia que tengáis con geoparques, porque, por ejemplo, claro, efectivamente, por ejemplo, también el Sobrarbe tiene paleontología, pero tiene otros recursos.
¿Cuál es el peso? Esto os lanzo la pregunta a los dos. El peso de la paleontología dentro de los geoparques. Cuando, digamos, cuando veis estos geoparques, ¿la paleontología tiene mucho peso o más peso que otros caracteres geológicos? ¿O se complementa bien? O, es decir, ¿cómo lo veis? ¿Es más popular, por así decirlo? Depende, como dice la canción, depende. Los dos ejemplos que decíamos son muy diferentes. Mira, el Geoparque de los Pirineos, que más o menos ocupa toda la comarca del Sobrarbe y que es pleno Pirineos, la paleontología tiene un papel bastante secundario, ¿vale? Bastante secundario y es muy fácil de entender el que haya estado en el Parque Nacional de Ordesa, que forma parte del Geoparque del Sobrarbe, o haya andado por cualquiera de las múltiples rutas que tienen planteadas en toda la zona, pues lo entenderán. Es toda una fotografía, es una zona que la geología se escribe en letras mayúsculas. No es que no haya esa pequeña geología que serían los fósiles, pero lo que hay prima es eso, es los grandes espacios, el modelado del terreno, del territorio actual, los grandes pliegues. Eso es fundamentalmente lo que más llama la atención y lo más, no quiero decir lo más importante, pero lo más significativo que tiene el Geoparque de los Pirineos. Aunque, y he dado un ejemplo de lo de Tella, ¿vale? Incluso en estos sitios que no tienen la paleontología no tiene un peso fundamental, la paleontología está, y ahora mismo se ha abierto hace 2 meses el centro de visitantes del geoparque en Ainsa, y allí pues te diré yo que el 30% son fósiles. Hay una planta entera con los fósiles. Son pequeños fósiles, no son dinosaurios, son pequeños fósiles en los cuales pues la gente en el museo los puede encontrar. Es una zona, además, que los fósiles están en todos sitios, ¿vale? No hay grandes fósiles, pero tú vas por el campo y encuentras pues pequeños fósiles en las rocas que lo forman. Por tanto, están presentes, pero no es lo fundamental. Diferentes en el geoparque es la otra cara. Yo pienso que sería la del Maestrazgo, que también tiene unos bonitos paisajes geológicos, también se ven grandes estructuras, pero ahí el peso de la paleontología y especialmente de los dinosaurios, ahí es importante, ¿vale? Ahí se ha hecho hay numerosos descubrimientos, hay pequeños museos, los descubrimientos de los de grandes vertebrados y de los dinosaurios es un eje fundamental, ¿no? Por tanto, pues forma parte un poco de la singularidad de cada uno de los lados. Hay geoparques que prácticamente no hay, se me está ocurriendo, los que hay en las Canarias, por ejemplo, pues no tienen fósiles o muy raros. Es una parte de la singularidad de cada uno de los espacios de los geoparques, ¿no? O sea, puede ser un eje fundamental, como podría ser el caso de La Rioja, o puede ser algo accesorio, como puede ser en otros que hay. Sí, bueno, sí, yo también, depende, porque lo iba a mencionar, pero yo lo he dicho, sí, por ejemplo, de los 15 geoparques actuales, 3 son fundamentalmente de rocas volcánicas. Tenemos el de Cabo de Gata-Níjar, aunque allí también hay, en parte del geoparque, hay un arrecife, creo que del Tortoniense, muy, muy interesante, pero vamos, es una parte menor, porque lo importante pues son los edificios volcánicos, o el de las Islas de Hierro, o el de la isla de Lanzarote, y el de ¿cómo se llama? El archipiélago Chinijo, creo que es. Si me he equivocado, pues bueno. Pero también tenemos el de Origins en Lérida, que, por ejemplo, incluye los yacimientos que conoces muy bien de la conca de Montsec-Trec, Tremp o Tremp-Montsec, con el Col de Nargó y los famosos huevos de dinosaurio, ¿no? Aunque tampoco es lo más importante del geoparque, pero es una parte importante. Y en otros, el de Cataluña Central está más dedicado a la historia geológica en los últimos 30 a 40 millones de años, y evidentemente, como la vida ha estado siempre presente, salvo que tengamos eso, coladas volcánicas,
También hay fósiles, pero ahí juegan un papel menos relevante. O el de Granada, que lo fundamental son los yacimientos, los materiales terciarios y cuaternarios, pero casualmente allí se encuentran los yacimientos de vertebrados pues, más importantes también, ¿no? Aunque ese no es el objeto del geoparque, pero complementa. Entonces, es decir, resumidas cuentas, que depende. Hay en algunos sitios que son la estrella los fósiles, la parte paleontológica, y en otros juegan un papel no secundario, sino más bien muy accesorio. Porque como son geoparques, pues es el patrimonio geológico. O si miramos el de la Costa Vasca, por ejemplo, ahí tienen dos estratotipos de referencia mundial. En el Cenozoico, ¿no? En el Paleógeno. O incluso el de la comarca de Molina del Alto Tajo, Molina de Aragón Alto Tajo, que ahí está el yacimiento o el estratotipo de Fuente del Salz, en la base de la Leniense, y también el bosque fósil de Aragoncillo, etc. Y bueno, pues depende, ¿eh? O por ejemplo, ahora uno de los candidatos, el geoparque es por su CARS y por sus aspectos geomorfológicos. Claro, evidentemente, en las calizas del Cretácico va a haber fósiles, pero eso no era lo relevante. Lo relevante era la geomorfología, y fundamentalmente la geomorfología kárstica. Muy bien, pues la verdad es que es muy interesante. Efectivamente, claro, cuando estudias geología, uno aprende que es todo, que es un todo, ¿no? Que uno necesita no solamente estudiar al bicho, sino lo que le rodea al bicho, ¿no? Entonces, evidentemente, claro, se puede poner el acento en un punto, ¿no?, que sea lo más llamativo, pero al final tienes que estudiar como geólogo, tienes que estudiar todo. Y eso es lo bonito, a mí por lo menos es lo que me parece lo bonito, de intentar desentrañar esa historia. Una pregunta que sí que me gustaría también haceros es, por ejemplo, ¿cómo veis vosotros las experiencias que tengáis con los geoparques? ¿Cómo ha afectado, afectado o mejorado quizás, que se otorgue esa insignia de geoparque? ¿Cómo ha afectado eso a la comunidad? Es decir, a las comunidades que se encuentran dentro de ese geoparque. ¿Se ha detectado quizás una mejora en su calidad de vida? Es uno de los objetivos, al fin y al cabo, del geoparque. Bueno, si quieres, yo te doy un ejemplo que es muy bueno, que es el de los Pirineos, ¿vale? Tú vas a un hotel, a bastantes pequeños hoteles del Sobrarbe, y tienen el logotipo del geoparque. Tú te compras un queso artesano y tiene el logotipo del geoparque, ¿vale? Y te podría dar muchos ejemplos más. O sea, el geoparque de los Pirineos, especialmente el de los Pirineos, que es un buen ejemplo, es algo más que ver geología. Ha calado tanto en el territorio, ¿vale?, que todo el tejido social, sobre todo de pequeños productores, están todos integrados o quieren el marchamo, el logotipo del geoparque. Y eso es un trabajo, pequeño vino, en fin, la miel, o sea, hay muchísimos que dices, ¿qué tiene que ver, la miel con el geoparque? Pues bueno, pues al final tiene el logotipo del geoparque, porque lo están utilizando como un marchamo de calidad, una etiqueta de calidad, como algo distintivo y diferente, ¿vale? Como a partir de la geología, un territorio tiene unas características geológicas propias y esos productos que tiene ese territorio son diferentes, ¿vale? Y el ejemplo del Geoparque de los Pirineos, yo creo, más o menos de los que yo conozco, por el volumen de lo que mueve, es paradigmático. Pero también quiero decir en ese sentido que están trabajando 7 u 8 personas en el geoparque, ¿vale? Que las cosas no vienen por ciencia infusa. Un geoparque tiene que estar vivo cada día y trabajar en todas las direcciones. Por supuesto, en la parte científica, que es a mí la que me interesa, pero la parte social es fundamental. Para que todos esos pequeños hoteles hayan puesto colaborador del geoparque del Sobrarbe, eso implica un trabajo de personas y constante durante mucho tiempo, para conseguirlo. Aparte de las actividades
propias del geoparque, charlas, visitas al campo, en fin, muchas cosas de ese tipo implican también un trabajo de este tipo. Y yo creo que sí, en el caso de eso, vamos, es que es paradigmático, es que lo ves por todos sitios, cuando vas por AINSA, cuando vas por muchos de los pequeños pueblos, la presencia del logotipo del geoparque, no más allá, o sea que sí, pero insisto, porque te pongan ese marchamo, yo lo veo desde fuera, no significa simplemente que es el comienzo, ¿vale? Y que ahí viene el trabajo que te da, que en este te da la UNESCO, ese sello de calidad que te va a permitir, bueno, pues hacerte diferente, que es en definitiva lo que estás buscando, a partir en este caso de la geología y de la paleontología, ¿eh? Pero no es el fin de nada, es el principio de todo. Claro. Nacho, no sé si quieres aportar algo. Sí, bueno, totalmente de acuerdo con lo que dice Iñaki, y esto pasa en todos los geoparques, porque, como comenté al principio, el concepto es de abajo arriba, y son las comunidades locales las que se unen, y es mucho más fácil si la gente local, los nativos que viven en estos territorios están concienciados del recurso que tienen y de que eso les va a ayudar en su desarrollo y sobre todo porque no podía haber mirado a ver los geoparques españoles cuál es la densidad de población en los por habitantes por kilómetro cuadrado y posiblemente en muchos de ellos estarán por debajo de la media nacional, posiblemente. Entonces, esto ayuda también, como he dicho antes, a asentar población. Evidentemente es un trabajo que tiene que estar vivo, pero entre otras cosas, porque la geología juega un papel importante, pero la estrategia de gestión es muy importante. Y eso se considera, es decir, el desarrollo de todo este tipo de iniciativas, tanto culturales como de desarrollo económico. Y además, porque, como mencioné también al principio, a los 4 años sufres la evaluación por parte de expertos en geoparques, expertos externos, normalmente internacionales. Y entonces, tienes que estar haciéndolo muy bien en todos los aspectos para conseguir la revalidación. Y si no, pues ese marchamo UNESCO se te puede quitar. O sea, que no es que te lo dan y es para toda la vida, sino que hay que estar trabajando continuamente, precisamente para evitar pues, que una vez que te lo hayan dado, te asientes y no sigas desarrollando las actividades que tendrías que estar desarrollando para promover el desarrollo socioeconómico con este recurso que tenemos, pues de la población o de los lugares que se vean pues afectados, implicados en el geoparque. Y sí que es muy curioso, vas por los geoparques y ves pequeñas tiendas se sienten muy orgullosos y dicen, este es un geoparque de la UNESCO y pam, o sal del Tetis, ¿no? Y están ahí, la sal que antes se vendía ahora es sal del Tetis, ¿no? Entonces, bueno, pues queda muy bien. Me parece precioso, la verdad es que me parece muy... Claro, es algo que a mí me parece también muy importante, que es la implicación de la sociedad, ¿no? En apreciar ese recurso que se tiene muchas veces a la puerta de casa y que como lo has visto toda la vida, pues no te parece que es tan especial, ¿no? Pero que realmente lo es, ¿no? Y eso es algo que los riojanos tienen que tener muy metido dentro, de que lo que tienen en la puerta de su casa es algo excepcional y que merece la pena luchar por ello y por protegerlo y por ponerlo en valor, ¿no? Que eso es algo que yo siempre digo, que es algo, al menos a mí me llama mucho la atención, de que, claro, todo el mundo cuando habla pues, de fósiles, ¿no? Pues que piensa en el Gobi, ¿no? En los dinosaurios del Gobi o ahí en Argentina, en pleno desierto. Digo, pero es que aquí, como yo digo, tú te estás tomando el café en el Bar de la Estrella, en el Cisne, ¡qué publicidad! Y caminas un rato y estás en el yacimiento de la Virgen del Campo, ¿no? Como que lo tienes ahí al lado, ¿no? Es algo que yo creo que es muy importante que los riojanos se sientan muy orgullosos y de ese patrimonio. Me están comentando que al parecer hay problemas en el chat, que no está habilitado para preguntas. Creo que este lado aviso ya para que por favor que se habilite para que nos puedan los clientes mandar las preguntas que ellos consideren que puedan participar. Y bueno, así más que comentaros ya entre nosotros,
Iñaki, por preguntarte a ti, que antes lo hemos hablado un poco, ¿qué proyectos ahora mismo estás trabajando con el Geoparque? Porque me hablaste de uno que era muy bonito. Ah, sí. Bueno, un poco para dar un poco la dimensión de que incluso aunque sea la paleontología importante, pues se pueden desarrollar dentro del Geoparque muchos otros proyectos. Estamos desarrollando un proyecto muy bonito que se llama Recuperando la memoria de las minas olvidadas, en este caso de Aragón, pero en este caso del Sobrarbe. ¿Vale? Alguno dirá, ¿qué hace un paleontólogo con las minas? Bueno, en fin, siempre con ganas de ayudar. Pues es un proyecto que especialmente nos está financiando el propio Geoparque, ¿no? Y es muy fácil de explicar. Es un proyecto fundamentalmente de ciencia ciudadana, en la cual, bueno, en ese territorio, pues ha habido una actividad minera importante desde época romana o incluso anterior, ¿no? Pero estas minas, pues en muchos casos, se han abandonado, muchas de ellas en el siglo XIX, y se ha olvidado de ellas. Técnicamente, pues los propios habitantes del territorio se han olvidado ni de que existen, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues entonces el proyecto lo que pretende es sacarlas a la luz, buscar por medio de todas las personas del territorio fotos antiguas, planos, excavar en los archivos mineros también, con los espeleólogos entrar en las minas que se pueda entrar para ver cuál es su estado, es decir, poner al día el conocimiento que tenemos de esas minas, para que, bueno, en el caso que algunas puedan ser utilizadas como un recurso turístico, se puedan usar. Y las que no se puedan usar, pues no. Pero cosas tan simples como recogida de muestras de minerales para en los centros de interpretación que pueda haber en el geoparque, o hacer maletas de minerales para los colegios del geoparque, pues eso es lo que implica este proyecto, ¿no? Es un proyecto muy ilusionante porque pues están apareciendo montones de bocas de minas que simplemente estaban olvidadas. Nadie se acordaba de ellas. Y han sido la historia. Yo me emociona mucho cuando nos metemos en alguna de estas minas, ¿vale? Que apenas puedes estar de pie y que están picadas a pico y pala en rocas durísimas, y que están algunas a 2.000, 2.400 metros de altura. Bueno, yo me imagino ahí a los mineros en alpargatas, en malas condiciones, arrancando trozos de galena para malvender, para vender en Bielsa o en alguna otra localidad. Eso merece ser conocido y recordado. Eso también es un geoparque. Para eso también puede ayudar al geoparque. En su principio nunca se pensó en este tema, pero una vez que están las minas como un recurso del geoparque, pero una vez que está en marcha, bueno, puede ser. Pero una vez más, necesita conocimiento, estudio, ¿vale? Y implica en este caso a gente del territorio, los espeleólogos que lo están trabajando, fundamentales, sin ellos sería imposible, mis compañeros de AINSA. Y entonces, pues son ellos los que se meten en las minas y los que valoran si en un momento determinado, bueno, los geólogos que no somos tan expertos espeleólogos podemos entrar. Pero bueno, es un proyecto que tiene muchas connotaciones, y es un proyecto, por ejemplo, como es para todo Aragón, pues también lo llevaremos al otro geoparque del Maestrazgo en su momento, porque, insisto, se conocían 20 minas en el geoparque y ahora ya vamos por más de 110. Entonces, bueno, es algo que nos ha sorprendido muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, es otra derivada del geoparque. El geoparque es el recipiente, pero a partir de ahí, bueno, pueden surgir, la geología es muy diversa y ha estado siempre canteras históricas, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Las canteras históricas, ¿de dónde vienen las piedras que hacen los monumentos del territorio? Bueno, buscarlas, eso es recordar nuestra propia historia. Eso también dentro de la actividad del geoparque, en este caso del Sobrarbe, también lo estamos haciendo. O sea que son ideas que se van desarrollando y que yo creo que tener el soporte del geoparque es lo que le permite avanzar y desarrollarse, ¿no? Entonces, vosotros consideráis, también va dirigida esta pregunta a Nacho, que, digamos, como se dice, la ciencia hace el geoparque, por así decirlo. Es decir, tú necesitas una base científica para hacer un geoparque. ¿Pero diríais que una vez que se adquiere esa impronta de geoparque,
potencia la investigación, se generan más recursos quizás para los investigadores. ¿Cómo es vuestra experiencia en eso? Hombre, no sé si lo están haciendo, pero debería. No sé, los detalles de cada uno de los geoparques no lo sé, pero debería. Además, ya tirando un poquito para la pata de la que yo soy más conocedor, es precisamente una de las intenciones que los dos pilares del programa encuentren sinergias y que los proyectos de investigación geológica se desarrollen en los geoparques. Pero eso implica también que hay que conseguir recursos, pues eso, que es el problema de siempre, pero que pueden ser, que no tienen por qué ser puramente económicos, digamos, de dar un dinero para una investigación, sino que puede ser pues que el geoparque ponga a disposición de los investigadores, por ejemplo, el alojamiento simplemente, ¿no? que eso se encargue, que sea, en fin, cosas que tenemos que cambiar un poco el chip de los proyectos de investigación que se pide un presupuesto, etcétera, sino ver qué puede aportar el geoparque con sus recursos que tiene a los investigadores y que están dispuestos también los investigadores a hacer o a aceptar para poder llevar a cabo los hombre, evidentemente, las investigaciones en los geoparques, evidentemente, tendrán que ser especialistas en la materia. Es decir, yo, como especialista en conodontos, no me voy a poner a investigar en dinosaurios, eso es evidente. Os puedo ayudar en cuestiones de técnicas, pero no voy a desarrollar un proyecto de investigación allí, eso es evidente. Sí, en otros geoparques en los cuales pues hay riqueza en conodontos, evidentemente. Entonces, bueno, no sé si he contestado, pero yo creo que las sinergias deben de estar allí, y que se debe de intentar potenciar por ambos lados, por los investigadores y por la gestión, y estar dentro de lo que comentaba antes, de la estrategia de gestión de los geoparques. Bueno, cuando ha dicho Nacho la palabra debería, me la ha quitado de la boca, ¿eh? Yo sería la que utilizaría, debería, ¿vale? Y seguro que en muchos casos, yo aquí seguro que sí, yo insisto una vez más, el que los que yo conozco sí que ayudan. Hombre, ayudan sobre todo primero en la investigación geológica porque sobre todo en investigaciones en las que mueves muchas personas, de paleontología por ejemplo, el apoyo de la gente del territorio es fundamental, ¿vale? Es fundamental. No solamente por una cuestión de dinero, sino el apoyo, cosas tan sencillas como que te quedes embarrancado en mitad del monte con tu furgoneta y que te vengan a ayudar con un tractor. He hecho una cosa muy, muy, muy normal, pero es una situación que nos ha pasado muchas veces. Si tú estás dentro de una estructura de un geoparque, te conocen, tu trabajo lo valoran, pues vamos, les va a faltar tiempo a echarte una mano. Si tú eres una persona, si no hay un geoparque, nadie te conoce, dirán, esta gente que hace por el mitad del monte. He vulgarizado un poco la situación, pero es así. Nacho lo ha dicho muy bien. Nosotros en muchos sitios, la verdad que nos han facilitado estar en residencias, en lugares, no solamente en geoparques, sino en otros sitios, y el geoparque es fundamental para esto. O sea, no solamente es una cuestión de dotar económicamente. Pero yo también voy a, aparte de estas pequeñas cosas, yo también entiendo que el geoparque tiene que ser una plataforma para conseguir que financie una investigación a más alto nivel, ¿vale? Bueno, los fondos son siempre difíciles de encontrar, pero ese marchamo de calidad debería ser para que administraciones autonómicas, nacionales e internacionales, pues de alguna manera diga, es que esto es un geoparque UNESCO, aquí vale la pena y se debe invertir, no en contra de otros, sino ya tiene un marchamo de calidad porque la sociedad está implicada en esto. O sea que se debería valorarse, yo entiendo que una investigación en un geoparque, habla de un proyecto de investigación, o pues que sea algo que puntuara, vamos a decir, dicho en términos más sencillos, ¿no? Por tanto, debería, no me queda claro que en la mayoría de los casos aún hayamos llegado a esa situación, más allá de estas pequeñas cosas que hemos dicho, yo me gustaría que dar un pasito más adelante. Hipotéticamente, yo sí espero dentro de un año, dentro de 2 años, pues
el Geoparque de las Ignitas de La Rioja van adelante, pues que eso sirva de marchamo para que haya un potente equipo de investigación con, bien financiado en ese que trabaje en La Rioja. Eso sería una de las consecuencias fundamentales para que el geoparque funcionara, ¿vale? Habría nuevos descubrimientos, pero todo cuesta dinero, ¿vale? Está bien las cosas pequeñitas, pero también tenemos que abordar una investigación financiación de una investigación alto con unos ciertos presupuestos. Eso es lo que yo al menos pienso. Sí, me comentan que al parecer no pueden arreglar lo del chat. Una pena, pero bueno. Una peli. Pero bueno, ya nos llegarán preguntas por las redes sociales de la Cátedra de Paleontología e intentaremos solventarlas lo mejor posible. Y bueno, otra pregunta que a mí sí que, puesto que el lema de la Semana de la Ciencia y la Innovación este año es Ciencia para un Mundo Más Sostenible, uno de los objetivos de los geoparques es precisamente el desarrollo sostenible, ¿no? ¿Cómo veis vosotros que los geoparques contribuyen a ese desarrollo sostenible? ¿Cómo contribuyen? Hombre, pues podríamos mirar así en general algunos de los aspectos de los objetivos de desarrollo sostenible y entonces, pues, si consigues, ahora no me lo sé de memoria, ¿no? Pero si consigues estabilizar población y que la gente pueda vivir en estos lugares, estás contribuyendo a desarrollar un mundo más igualitario, acabar con la pobreza. Si además se tiene en cuenta que, esto no lo he comentado, pero es también importante el ratio de mujeres que estén en los equipos directivos de los geoparques, pues también se está potenciando el desarrollo sostenible en el aspecto de igualdad. Educación de calidad, los programas de geoturismo, respeto al medio ambiente, pues bueno, creo que todas las personas, además siendo una figura UNESCO, también debe de alguna manera, si no se les exige, no lo tengo muy claro si se les exige, pero deberían de alguna manera representar también los valores de la UNESCO. Y entonces, el espíritu de cooperación, que la UNESCO a veces nos olvidamos. Yo lo digo muchas veces como científico y lo he dicho muchas veces. Digo, nos olvidamos de la S en UNESCO, que la S de Science, de Ciencia, es la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura. Entonces, la ciencia a veces se olvida, ¿no? Y eso no nos deberíamos de olvidar. Y ya en aspectos más concretos, por ejemplo, yo sé que hay varios geoparques que tienen vehículos eléctricos, de tal manera que están contribuyendo de alguna manera pues a disminuir la huella de carbono, que ponen contenedores sobre todo cuando hacen trayectos, sendas de geoturismo, pues que no haya desperdicios, etcétera. Entonces, hay muchas maneras de contribuir y quizás, pues yo creo que hay muchos libros, pero hay uno de 100 cosas que se pueden hacer o algo así para contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible. Simplemente mirárselas y ver qué se pueden hacer, pues eso, en vez de los vehículos eléctricos es algo, pero también se puede hacer rutas en bicicleta, por ejemplo. En fin, que hay la innovación que comentabas, yo también la llamaría imaginación. Y hay muchas posibilidades para contribuir cada uno en su pequeña parcela y en sus posibilidades, pero ya yo creo que simplemente al tratar de ser poblaciones locales que se pueden mantener, el dar una oferta educativa, una oferta educativa amplia, diseminación de la ciencia, todo eso está contribuyendo de alguna manera a hacer un mundo algo mejor. Y a concienciar de la importancia, en este caso, de la geología y de la paleontología para la sociedad. Bueno, yo creo que un geoparque tiene todos los ODS que ha dicho, ahora esa palabra que se ha puesto tan de moda que ha dicho Nacho, ¿no? En fin, si tú miras un geoparque, yo creo que se puntúa en casi todos. Pero yo aquí quiero aportar una cosa más, si se me permite, ¿no? Porque, claro,
Resulta que todos estamos muy contentos, queremos tener un geoparque allí en mi pueblo, que yo vivo muy cerca de Zaragoza, en los alrededores, tiene el marchamo de calidad, pero llega un momento que, por lo que sea, pues interesa hacer una industria, una carretera, es decir, algo que puede ir en contra, ¿vale? Puede ir o no, pero puede ir en contra de los objetivos que puede tener un geoparque. Pues ahí nosotros tenemos que también eso tenerlo en cuenta, ¿eh? Al final esto es una figura de protección, y cuando nos comprometemos a llevar esa figura de protección, implica un precio, ¿vale? No podemos jugar a todo, ¿vale? Si apostamos por una figura de protección que se llama geoparque, tenemos que apostar con todo lo que conlleva. Si apostamos por desarrollar tener un desarrollo de otro tipo, seguramente menos sostenible, pero de otro tipo, no menos lícito seguramente, pero de otro tipo, no, a lo mejor no figura dentro de los objetivos de desarrollo sostenible y en general de los objetivos que puede tener un geoparque. Es una reflexión que siempre tenemos que tener, porque luego me vale para el geoparque, pero para muchas de las figuras de protección. Nosotros nos gusta tener las cepas y mil figuras de protección de la biodiversidad, hasta que resulta que tenemos que hacer algo que va en contra de esas figuras de protección, y entonces nos molestan, ¿vale? Por tanto, si optamos por geoparque, optamos con todo lo bueno que tiene un geoparque. Y muchas de esas cosas están muy relacionadas con un desarrollo sostenible y con un desarrollo de un turismo de calidad, que es a lo que vamos. Y es lo que va a dar la singularidad. Eso es una reflexión que vale la pena decirlo, porque a veces luego nos olvidamos. Eso puede ser luego una razón para que luego la UNESCO diga, no habéis cumplido con estas condiciones de calidad, que en este caso sería de sostenibilidad, pues el geoparque se ya no puede funcionar, ¿vale? Son cosas que uno tiene también que tener en cuenta, ¿no? Porque el geoparque no termina el día que se lo que antes decía, que se aprueba, sino que es el momento que empieza, ¿vale? Que empieza. Y eso creo que vale la pena tenerlo en cuenta. Sí, no, está claro que al menos yo lo veo así, que te den una insignia, así un sello, no es el final, efectivamente, sino que es el principio, porque al fin y al cabo ese sello lo tienes que mantener. Es decir, no te puedes dormir en los laureles, sino que tienes que continuar trabajando. O sea, en eso está claro. Me comentan que si alguien está viéndonos por el YouTube del canal de la Universidad de La Rioja, que ahí sí que han activado el chat. Entonces, si queréis utilizarlo para mandarnos alguna pregunta, estáis a tiempo, aunque vamos a ir ya concluyendo un poco. Pero bueno, sería genial poder contar con preguntas de nuestros, iba a decir, telespectadores, así como en plan antiguo. Es difícil saber lo que somos, pero bueno. Exactamente, o sea que si queréis podéis enviar preguntas a través del canal de YouTube de Unirioja. Así que bueno, estamos así a tiempo. Quizás sí, por concluir, los dos tenéis mucha experiencia en los geoparques. En conclusión, todas las experiencias que podéis decir son positivas acerca de lo que es un geoparque, lo que significa a nivel científico, social, por así decirlo, también en el canal de YouTube de Unirioja. Se ha colado ahí algo, creo. Bueno, tú misma. Bueno, no sé si quieres decir algunas palabras, quizás a modo de conclusión, de lo que significa un geoparque, tanto desde el punto de vista de investigación, que es probablemente el que vosotros más manejáis, sino también desde un punto de vista social, así a modo de conclusión de esta mesa redonda. Bueno, pues yo... Como conclusión, bueno, no sé si sería una conclusión, sino más bien una reflexión así en voz alta, que es importante que nos demos cuenta del patrimonio y poner en valor el patrimonio que tenemos, y que esto puede ayudar a, primero, a proteger ese patrimonio, a conocerlo, a estudiarlo y a difundirlo, y que además las comunidades locales se beneficien de estas actividades.
Y tenemos, no tenemos que olvidar ninguna de las dos facetas, la parte científica y la parte socioeconómica, entendido como desarrollo de las comunidades en las cuales se encuentra el geoparque. Y Iñaki me ha dado, cuando ha comentado de que tenemos que decidir y no podemos quedarnos con todo, es que tiene toda la razón, porque no sé si sabéis que también hay ciertos conflictos, por lo menos a ver cómo se solucionan, sobre la instalación de parques eólicos en geoparques, y que eso, pues en fin, choca un poco, contrasta un poco, porque a veces tienen que hacer carreteras amplias para llegar a según qué sitios, y entonces, en fin, bueno, no vamos a entrar, no vamos a abrir otra, otro melón, pero que es verdad que si se apuesta por un tipo de desarrollo, pues hasta el final con este tipo de desarrollo, bueno, o que se pueda revisar, pero bueno, que se tenga en cuenta eso, que se sea consciente. Y bueno, y no sé si ya me he repetido mucho, pero las sinergias entre la ciencia y la sociedad y el servicio que los científicos podemos prestar a la sociedad, yo creo que es un valor que no es nada desdeñable y que se debe potenciar. Y que los geoparques pues favorecen esa posibilidad. Los geoparques permiten, mira, en el mundo que estamos actualmente, la ciencia cuesta mucho divulgarla, ¿vale? Y muchas veces la ciencia se divulga al final de un estudio largo de años y años, y es cuando llega esa información masticada, si me permite, al público. En los geoparques y en la geología y en la paleontología, casi puede llegar ese conocimiento científico a la vez que se está adquiriendo, ¿vale? Es una, y eso es un aval y una oportunidad muy grande. Aparte, en los geoparques hay una singularidad, y en el mundo que estamos hay que trabajar la singularidad, ¿vale? Esa singularidad es lo que va a permitir diferenciarnos del competidor. Ahora no estoy hablando como geólogo ni como paleontólogo, estoy hablando como economista, ¿vale? De que no lo soy, pero bueno, al final algo toca. Si tenemos un producto diferente, pues vamos a trabajarlo y vamos a diferenciarnos del competidor que está en otra comunidad, en otra población. Los geoparques son esa oportunidad y ese producto diferenciador. Trabajémoslo, apoyémonos en los científicos y podremos tener algo diferente. El vino de La Rioja, fantástico, pero los dinosaurios de La Rioja también es algo fantástico. Apostemos por ello. Pues no podría estar más de acuerdo con lo que habéis dicho, efectivamente. Es cierto que tenemos, que tiene que verse un poco estos recursos que tenemos como algo positivo, que la ciencia no solamente somos unos señores y mujeres que estamos en unas torres de marfil haciendo cosas sin contacto con nadie, sino que bajamos a la calle, que compartimos lo que conocemos precisamente esta Semana de la Ciencia, que celebra, tiene su objetivo, ¿no?, de acercar los trabajos que hacen los científicos a la calle, por así decirlo, y que con el geoparque yo creo que precisamente es algo que incluso pretende poner más en la calle con los ciudadanos el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Que vean que tiene un valor, que esas huellas de dinosaurio que están ahí, que parecen simplemente pues, algo estético, no puede ser un recurso también a nivel económico, a nivel educativo y a nivel social, ¿no? Y que merece la pena, pues como digo, protegerlo, potenciarlo y difundirlo. Y bueno, pues yo creo que para mí es algo fundamental el que podamos. ¡Ah, sí! ¡Nos han mandado una pregunta! Bien. A ver, Jesús Martín dice, buenas tardes, ¿no os parece que antes de llegar a esa meta de Geoparque UNESCO se debería apoyar e invertir más en investigación paleontológica por parte del gobierno autonómico? Creo que con el potencial de los yacimientos de La Rioja, el potencial de los yacimientos de La Rioja se deberían abrir muchos más frentes. Pues es un poco personal, dice, sigo tus trabajos desde hace tiempo, Angélica, y tengo la sensación de que estás un poco sola ante el peligro. ¿Qué opináis? Un saludo. Muchas gracias, Jesús. Gracias. Un admirador secreto. Sí. Bueno,
Pues es que creo que son dos cosas diferentes, sí. y que se puede o que se deberían de potenciar ambas. Claro que se tiene que invertir más dinero en investigación, eso es obvio, y por supuesto los paleontólogos ahí pues podemos decir que sí, que se necesita mucho más dinero en investigación, pero también es necesario avanzar en la propuesta de un geoparque que como recurso importante y como marcha muy o como carácter distintivo es precisamente la paleontología, en este caso. No, además en este caso en La Rioja es uno de los lugares de España donde se ha hecho un enorme esfuerzo. Antes he comentado a Félix, Angélica, el equipo de la Universidad de La Rioja desde hace 30 años, pues bueno, pues ha publicado docenas y docenas de trabajos, que queda muchísimo por hacer. No lo voy a negar y porque es así, pero hay suficiente pozo científico para avalar la singularidad de las ignitas, que eso no es, que obviamente tiene que continuar, ¿no? Pero en caso de La Rioja, quizás sea el lugar de España donde ahora mismo haya más background, donde más conocimiento haya junto a las de, seguramente a las de Soria sobre las ignitas de dinosaurios. Pero bueno, yo estoy con nuestro, no sé, oyente, visuador, facebookero, en que evidentemente siempre va a ser necesario esa ayuda económica. Ayuda económica que no solamente es una cuestión de dinero, y a lo mejor aquí, o sea, de poner un año mucho dinero. Yo, la investigación en paleontología la llevan personas, no se necesitan grandes equipos, sino que se necesitan son personas, paleontólogos, que somos muy baratitos, que utilizamos aparatos muy poco caros y que el recurso que se invierte en puestos de trabajo de paleontólogos se compensan por la sociedad muy, muy bien, muy bien. Sí, no, esto es evidente, hombre, que siempre, a mí siempre cuando me dicen, ¿te gustaría que se invirtiera más? Y la respuesta es, hombre, pues claro, siempre es mejor, ¿no? No es que cuanto más mejor, pero bueno, oye, siempre se agradece que haya una inversión y, como también dices, en personal es importante, es decir, poder tener pues gente que se forme, que haga sus tesis doctorales, que es yo creo que uno de los momentos más productivos cuando uno está haciendo la tesis, porque estás dedicado a eso, luego ya te vienen otras cosas y la verdad es que bueno, siempre viene bien, ¿no? Siempre viene bien y bueno, yo creo que son cosas, como bien decía Nacho, que tienen que ser en paralelo, que una no quita que se siga trabajando en ese camino hacia el geoparque, que yo creo que, bueno, que con el tiempo yo creo que lo conseguiremos y que, bueno, que como bien decía Iñaki, este patrimonio pues se lo merece. Y bueno, pues no sé si tendremos alguna pregunta más. No me están mandando ninguna más. Bueno, al menos hemos conseguido un poco de interacción con el público, lo cual se agradece. Y bueno, pues yo creo que quizás lo podemos dejar aquí. Y bueno, agradecer a los dos ponentes tan magníficos que hemos tenido y agradecerles toda su contribución y comentarios. Y bueno, y emplazar a nuestros oyentes, telespectadores, a las siguientes actividades de la Semana de la Ciencia, que las podrán consultar en la página web de www.cienciaLaRioja.es, me parece. Así que nada, muchísimas gracias y bueno, y hasta la siguiente actividad. Bueno, adiós.